El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, recibió el alta médica después de estar un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo, en el que se extirpó un tumor en el colon y seguirá un tratamiento con quimioterapia. El triple campeón mundial, que el próximo 23 de octubre cumplirá 81 años, se encuentra estable y seguirá en quimioterapia, señaló el último boletín del hospital Albert Einstein, una de las clínicas privadas más prestigiosas de Brasil. Pelé abandonó el hospital por una puerta diferente a la principal, donde esperaba una veintena de profesionales de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Pelé fue hospitalizado el pasado 31 de agosto para la realización de unos exámenes de rutina que había postergado debido a la pandemia de coronavirus y que le detectaron un tumor sospechoso en el colon, del que fue operado 4 días después. El pasado 17 de septiembre sufrió una breve inestabilidad respiratoria, motivo por el cual fue trasladada a cuidados semi-intensivos, según comunicó entonces el Albert Einstein. Desde entonces, Pelé y su familia han compartido en sus redes sociales videos y fotografías mostrando su evolución clínica, aparentemente satisfactoria, en un intento por tranquilizar a sus millones de seguidores. La salud del astro brasileño se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.